que vivimos hoy en día no es Classic. O sea, no es WotLK. No es la WotLK antigua. No lo es. No lo es. Pero no lo es ni lo va a ser. O sea, no lo es ni lo va a ser. WotLK es la mejor expansión de la historia, para mi gusto. Pero es mucho mejor en su contexto. Fue mucho mejor en su contexto. Mucho mejor. Mucho mejor. Porque es que yo creo que la WotLK no va a ser peor que TBC, ¿eh? No va a ser peor que TBC. Pero va, se va a parecer bastante. Se va a parecer bastante la sensación, ¿sabes? O sea, WotLK ahora mismo, o como se plantea para lo que yo creo que se plantea en adelante, es como un retail light, ¿sabes? En plan, es como un retail, pero de alguna manera, con obviamente las clases de WotLK, el balanceo de WotLK, las profesiones de WotLK, que bueno, que sin más, que tampoco tiene nada. O sea, ¿qué haces con las profesiones de WotLK? Yo con mi mago, ¿qué hago? Hostia, pues cuando tengo un ítem nuevo, le meto el enchant de la capa y le meto el enchant de los guantes. Se toma por culo, ¿sabes? O sea, ya está, es que no hace nada más. Entonces, va a ser como un retail light. Un retail menos difícil. Ya está. Porque lo único que tienes para hacer es endgame. Es que no hay nada más. O sea, es Narramas, Altarion Maligos y Arenas. Ya está. Y si quieres sacarte la repu de cuatro cosas. Ya está, que no tienen más. Luego vendrá Ulduar y vas a hacer Ulduar, Diarios del Torneo de Argenta para sacarte la repu con las facciones y ya está. Vendrá Tok y harás Tok, Diarios del Torneo de Argenta y ya está. Vendrá ICC, harás ICC, Foso de Sarón, no sé qué, y ya está. Entonces, no hay más. No hay más. O sea, WotLK es disfrutable por las raids que tiene. Ya está. ¿Qué pasa? Que cuando tú entrabas a un servidor de WotLK antigua, entrabas en ICC. Y entonces el proceso era más largo todavía. O sea, ya no es solo que entrases a la WotLK antigua, en la que el levear era un suplicio. Yo me acuerdo que la gente tardaba en su momento en levear, un average player tardaba en levear 3 meses. 3 meses. O sea, tú veías un nivel 50 y decías, me cago en mi puta madre, este pavo es nivel 50, ¿sabes? Tú veías un nivel 80 y lo veías como casi un dios. Hostia, es nivel 80. Cuando empezabas a jugar al juego, me refiero. Pero ahora ves un nivel 80 y es como si vieras un NPC más. Es que es como ha perdido esa esencia de dificultad, de tedioso, ¿sabes? De tiempo, de valor en las cosas. La ha perdido un poco. La ha perdido un poco. Entonces, lo que va a pasar va a ser eso. Ahora mismo jugar única y exclusivamente WotLK, a no ser que seas un player que te gusta tener muchos alters, rollo, un player que disfruta teniendo 5 personajes y disfruta raideando y haciendo contenido con todos, jugar WotLK va a ser muy plano, muy plano, muy plano. Ya te digo, cuando tú entrabas a un private en la época, tú entrabas al private y entrabas en la fase ICC. ¿Qué pasa? Que en la fase ICC tenías todo el contenido abierto. Tenías Foso de Sarón, Tok, la mazmorra esta de Tok también, la mazmorra, ¿cómo se llama, tío? La mazmorra de Prueba del Campeón, creo que se llama, ¿no? Prueba del Campeón, tenías también, yo qué sé, tío, todas las heroicas abiertas para equipar al personaje, todos los intendentes abiertos, tanto los intendentes del torneo Argenta, como los intendentes de Dalaran, como, o sea, lo tienes todo abierto. Tú entras en una 335, o sea, tú entras en un servidor 335 desde cero y tienes un montón de contenido, pero tú entras a una 3.0 y se acorta. Tú hasta que matas a Arthas desde que te creas un personaje en una 335 pasa un tiempo. Pero desde que entras a una 3.0 hasta que matas a aquel Tuzad no pasa tanto, ¿sabes? Y más hoy en día. Entonces es el problema que tiene la WotLK, es el problema que tiene Classic actualmente. Lo que tienen que hacer, si no quieren que Classic se vaya a tomar por culo, si no quieren que Classic de cara al futuro se vaya a tomar por culo, porque Classic es un juego muy competente y que puede ser muy chulo y que hay mucha gente que quiere jugarlo y que les mola más que retail, porque sienten retail como un poco más insípido, la comunidad no es tan importante, pero es que la comunidad ya no es tan importante. O sea, si es que los trolls de Mandokir ya no son trolls. Se ha perdido esa esencia un poco de vanilla, ¿sabes? Ese choque de la comunidad que había en vanilla. Es normal, el juego es así, ya, pero lo que tienen que hacer es crear nuevo contenido. O sea, si queréis que Classic siga viviendo, lo que tienen que hacer es que Classic no deje de perder nunca la esencia que está perdiendo por ser Classic en 2022. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace creando nuevo contenido. Eso se hace poniendo un World Boss. Por ejemplo, es que no te cuesta nada. Es que no te cuesta nada. O sea, mergueando algunos servidores y que en algunas zonas determinadas Firemau se conecte con Geenas, por ejemplo. Ya está. Firemau se conecte con Geenas. Y en esa zona determinada spawnea un World Boss. Y que ese World Boss te dé ítems 2-4-5 en fase 1. 2-4-5 en fase 1. O 2-3-2 en fase 1. Que tenga valor el World Boss, de verdad. Y que spawnen en 3 sitios distintos.
y tú verás las que se lían. Tú verás las que se lían. Zonas de conflicto. Zonas de conflicto en las que haya reputaciones importantes que sacar. Y haya PvP. Eso es lo que mantiene vivo a Classic y eso es lo que mantuvo tan fuerte a Vanilla. Eso es lo que mantiene vivo a Classic. La comunidad. No el endgame. No el endgame. Porque si el año que viene me sacas Cataclismo... El año que viene me sacas Cataclismo en Classic, se va a ir a tomar por culo Classic. Te lo digo ya. Se va a ir a tomar por culo Classic. Porque ahora mismo la gente está jugando WotLK, pero ¿por qué es WotLK? Porque es WotLK y WotLK está guapa, coño. Porque es WotLK, pero Cataclismo no te la van a jugar. Y tú me dirás que sí, que está muy guapa. No te la van a jugar. Con un retail que no para de subir, con un retail que no para de ser bueno, con un retail con la publicidad que tiene, con los creadores de contenido todos en retail prácticamente, porque sabemos... que retail a día de hoy está mucho mejor que Classic. ¿De verdad vas a poder competir en España por un Cataclismo Classic? Complicado. Complicado. Tienen que crear nuevo contenido. Están obligados a hacer un juego Classic custom. Están obligados. Obligados. Lo que no tiene sentido a día de hoy es que videojuegos... Mira. Lo que no tiene sentido... Most Popular MMOs, ¿vale? Nos vamos a... No, aquí no es. Aquí. Lo que no tiene sentido a día de hoy, amigos míos, es que Retail esté el primero, ¿vale? Esto sí que tiene mucho sentido porque es el mejor juego actualmente, o sea, World of Warcraft es el rey, es lo que hay. Lo que no tiene sentido es que el RuneScape, el Path of Exile, el Final Fantasy, que no lo juega ni su puta madre, el Lostar, que Lostar sí que está más o menos bien, estén por encima de WoW Classic. O sea, what the fuck. Y no estamos hablando de... No estamos hablando de en España, estamos hablando de en Europa. O sea, el RuneScape, bro. ¿Pero cuánta puta peña juega al RuneScape? El Path of Exile. El Path of Exile. Que si Classic no está en el top 3, ahora no lo va a estar nunca. ¿Me entiendes? Y aún así está sexto, que ya me parece bastante. Pero es que, literal, o sea, yo conozco el PoE de penalti. El Lostar, pues bueno, vale, sí, el Lostar está bien, pero aún así está quinto. O sea, no tiene ni un millón de players diarios. Final Fantasy XIV. Juega Final Fantasy XIV un nicho de gente. El RuneScape. Es el RuneScape, tío. Y están por encima del WoW Classic. Están por encima del puto WoW Classic. No sé, me parece que WoW Classic debería estar más arriba y creo que es perfectamente factible que lo esté. O sea, es que tiene por detrás... Mira, el Destiny 2, el Star Citizen. ¿Qué cojones es el Star Citizen? Warframe, 600.000. RuneScape, 490.000. Guild Wars. Hostias. 180.000. El New World. Tiene 142.000 players el New World. 142.000 diarios. Es poquísimo. Es poquísimo. Es poquísimo. O sea, estamos hablando de que el World of Tanks tiene que ser lo mismo que tú. Es poquísimo, es poquísimo. La gente que no... Que miráis un poco más allá y tal, un poco por el futuro del juego, os daréis cuenta de que... De que Classic debe dar un cambio, un giro. Debe de aportar algo nuevo. Debe de darte contenido fresco. Si no, es que... La gente se va a acabar aburriendo. Es lo que hay, es la verdad. Bueno, jueguen a lo que les gusta y ya nadie va a llorar porque se vayan a jugar. Si ya no es cuestión de jugar a lo que les gusta o no jugar a lo que les gusta, es cuestión, tío, de que, hostia, que las cosas se pueden hacer muy bien y que puede haber un gran futuro tanto para Classic como para Retail y que los jugadores... Es que, vamos a ver, la perspectiva de jueguen a lo que les gusta y ya está es errónea. Es errónea desde el punto en el que somos jugadores que pagamos por un videojuego. Un videojuego que amamos. Un videojuego que nos encanta. Un videojuego que es el juego de nuestra vida. Oye, permítame que me importe lo que pase con el juego de aquí a 2 años, ¿sabes? O sea, creo que es normal el querer opinar y el querer aportar y el querer de alguna forma quejarte cuando las cosas no te parecen bien, ¿sabes? O sea, yo no quiero que WoW se vaya a tomar por culo. Yo no quiero que WoW deje de tener contenido. Yo no quiero que WoW se convierta en una sombra de lo que fue. Yo creo que WoW está en su máximo esplendor. Y creo que están... en muy buen camino para conseguir ciertas cosas interesantes, pero se pueden hacer las cosas bien. Y como amante de Classic que soy, como streamer de Classic que me considero y soy, bueno, soy, ahora ya soy un poco más de los dos, ¿no? Pero, o es mi intención. Pero, coño, como streamer, como uno de los únicos streamers de Classic reales, full focus a Classic que ha habido en España, a mí me importa lo que le pasa a Classic. Y yo sé que ahora mismo el camino que lleva Classic es a convertirse muy Resident Sleeper. Muy Resident Sleeper en cuanto pasen un mes y medio después de la salida de la fase. Ya está, es lo que hay, es la verdad. Entonces, a mí me importa que eso ocurra y yo no quiero que eso ocurra. A mí eso me da pena, ¿sabes? O sea, una expansión que yo le tengo tanto cariño y que no sea capaz de darme contenido a mí como jugador. Ya no hablo ni siquiera de vosotros. A mí como jugador,
O para yo crear contenido, hacer cosas o pasármelo bien después de que pase un mes y medio de la raid. O sea, a mí eso me da pena. Me da pena que no haya, yo qué sé, tío, que no te pongan una reputación nueva, que no te pongan algo. Me gustaría que hubiese más contenido, porque ya no somos los críos que éramos en 2010. Ya no somos los chavales que no teníamos ni puta idea de lo que era subirte los talentos y se los copiábamos a un chino en internet. Ya no somos los chavales que no teníamos ni puta idea de lo que era una macro. Ya no somos los chavales que no teníamos ni puta idea de lo que era un addon. Somos chavales que sabemos jugar al WoW. Ya no somos chavales que estemos en casa de nuestra madre, aburridos y qué tal. Queremos un poco más. Por lo menos yo, tío, no sé. Igual vosotros os la pela, pero me gustaría a mí tener un poco más, ¿sabes? Un poco más de content, sin más. Un poquito más de content. Y no tener que estar obligado a tener cuatro putos alters que no me apetece gerear y que no me apetece jugar para poder tener contenido. Quiero jugar mi main y jugarlo mucho tiempo y que haya mucho contenido para mi main. No tener que tener cuatro alters para hacer contenido semanalmente durante todos los días, ¿sabes? Ya está, es mi perspectiva. Y eso se consigue añadiendo nuevo contenido. O sea, Classic está obligado a la customización o a sacarte un Vanilla 2.0. Pero aunque te sacasen un Vanilla 2.0, tendría que ser customizado. O sea, no te pueden sacar lo que sacaron en 2019 porque no te va a pegar lo mismo. Te va a pegar hasta que llegue Molten Core. Y en cuanto llegue Molten Core, la gente se cansará y se pirará porque dirán, uff, matar a Ragnaros otra vez. Qué coñazo. Qué es lo que pasó con el puto SOM. Llegamos a Molten Core y a tomar por culo. Porque lo mejor de Vanilla son las dos primeras semanas. Bueno, las dos primeras semanas no. El primer mes es lo mejor de Vanilla. El primer mes. Después, ya es todo un poco más liviano. Y ahora sí sigue siendo la polla. Hasta que lleguen las siguientes fases y tal. Entonces, a mí sí que me importa. No es una cuestión de juega lo que te salga de las cajanes y ya está, paz y amor. No, tío, me gusta el juego. Quiero que el juego sea la polla. Quiero que el juego sea divertido. Quiero que el juego merezca la pena ser jugado. Quiero que el juego me entretenga, ¿sabes? Quiero que el juego entretenga a los demás. Y creo que se puede hacer mejor de lo que se está haciendo. Un poquito mejor, tío, si tampoco es tan complicado, coño. ¿Tú crees que a la gente de Blizzard, al equipo de WoW Classic, les ha costado demasiado el meter el tema de las Míticas Plus? Bueno, las Míticas Plus no las han metido. En las Heroicas Plus en Classic. ¿Tú de verdad crees que les ha costado mucho? ¿Tú de verdad crees que les ha roto la cabeza hacer eso? Pues no, no les ha roto la puta cabeza. Un Classic 2019 ahora se recibiría como un refrito de lo que ya vimos, ¿sabes? O sea, se recibiría como volver a vivir lo que ya vimos. O sea, Classic 2019 fue una puta locura. Y los que lo jugasteis en su momento, lo sabéis de sobra. O sea, no habéis visto un release de algo en World of Warcraft tan grande como ese desde hace mucho tiempo. 100%. O sea, la gente durmiendo en directo. Durmiendo en directo. Togueli durmiendo en directo. Togueli en su puta silla, haciendo cola para jugar al Vanilla, así. Durmiendo en la silla. En la silla. Gente loca, haciendo Molten Core en verdes, para tirarlo, antes los primeros. Gente metiéndose panzas a jugar de 20, 30 y pico horas. A lo que le gusta a la gente es el World PvP, que Blizzard no se entera, hostias. Lo que le gusta a la peña, que jugamos un puto MMO, no es farmear plantitas aquí, que nadie me pegue. No es meterme a raid todo el puto rato para hacer míticas o hacer mecánicas que sean, Dios mío, súper psicodélicas. Lo que nos gusta a la peña que jugamos MMOs, a los buenos y a los malos, a los dos. A los buenos players me refiero y a los malos players. Es hacer World PvP. Es hacer World PvP y pegarnos por el mundo. Y que venga un pavo y nos pegue. Un pavo y nos pegue. Y que venga una raid entera y nos wipee. Y wipearlo nosotros y no sé qué. Eso es lo que nos gusta. A los malos y a los buenos. A todos. Eso es lo que nos mola, coño. El World PvP. Un MMO sin World PvP no es un MMO. Está, coño. No es un MMO. Pero tienen que meter elementos que hagan que el jugador se ponga palote y diga, merece la pena volver a entrar al videojuego, ¿sabes? Y merece la pena volver a probar este custom vanilla que han hecho, ¿sabes? Pero lo de la WTLK actualmente no es eso. Y Cataclismo no va a ser eso. Y TBC no fue eso. Y aún así, TBC sí que tuvo más elementos de MMO. ¿Sabéis por qué? Porque los servidores estaban mejor. Porque los servidores estaban mejor. Porque tú jugabas TBC y jugabas en Firemao y Firemao estaba balance. Porque tú en la fase 1 y 2 de TBC, Geenas, estaba balance. Porque tú jugabas en Mandokir y estaba balance. Ahora mismo también, ¿no? Pero me refiero, me voy a quedar aquí, tío. Con mis muertos pisados. Pero lo que te quiero decir es eso, tío. Que era un poquito más MMO porque a pesar de que el PvP era en la zona de Summon, las piedras de Summon, había balanceo en los servidores. Jugar en Firemao, yo te lo juro de verdad. O sea, jugar en Firemao es el mayor solo Q player que puedes ver, tío. Solo Q player me refiero a solo Q player. ¿Sabes? En plan, colear. Ya está. O sea, hacer PvE, hacer puto PvE. Y PvP instanciado, ya está. Es un aburrimiento. Es la verdad, pero porque DF tiene cosas, tío. O sea, en DF, el mundo vale para algo, ¿sabes? En DF, el mundo tiene valor.
Y ahora, porque ya no hay tanto World PvP, pero las dos primeras semanas de DF, tú te venías aquí, aquí arriba, y era pegarte todo el tiempo. O sea, las dos primeras semanas de DF, tú venías aquí y era pegarte todo el tiempo. Todo el tiempo. PvP, PvP, PvP. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. O sea, no tenía sentido. O sea, todo el rato. Eso no lo he visto yo en retail en mi vida. En mi vida. Batallas campales, literal. Batallas campales. O sea, lo que no puede ser es que juegues a Classic y estés jugando un retail light. O sea, porque tú ahora mismo te metes a WTLK y juegas un retail light. Un retail descafeinado. ¿Sabes por qué? Porque lo único que haces es endgame. Que es lo mismo que tienes en retail. Endgame. Endgame. Y además, endgame, más fácil, más simple y con personajes más planos. ¿Me entiendes, no? O sea, lo único por lo que tú ahora mismo juegas Classic es porque te llama más la atención gráficamente, o estás más acostumbrado a ese estilo de juego, o es lo que jugaste en su momento, o tal. Pero si no, es que no tiene... Y te lo digo yo, coño, que juego Classic. Te lo digo, esta noche tengo raid en Classic, ¿sabes? Te lo digo yo.